de la gente, que podemos acudir a San Pedro también a comernos por ahí una gallina pinta o unos tamalitos, que incluso también hay los famosos museos como la antigua penitenciaría, que es de los imperdibles, el Cerro de la Campana, pero también hay más opciones y para eso nos va a estar platicando Fernanda Cisneros de Turismo Hermosillo sobre las alternativas que podemos llegar a tener. ¿Por qué? Porque a todos nos pasa, ¿no? Que quizás recibimos a parientes que vienen de fuera, que vienen de Hermosillo, pasan la Navidad en nuestra casa y los días posteriores nos dicen, ¿y a dónde más puedo ir? Fernanda, te saludo con muchísimo gusto. Aló, ¿cómo estamos, Priscila? Muy buen día, al contrario, muy feliz Navidad y muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues para que nos platiques qué alternativas tenemos, qué hay, alternativas hay en Hermosillo y qué atracciones de temporada para que no nos aburramos los últimos días del año. Claro que sí, la verdad es que estoy muy contento de que son épocas en las que recibimos a muchos visitantes que vienen a pasar las fiestas aquí con sus familiares. Y bueno, tenemos diferentes alternativas. Yo algo que siempre recomiendo muchísimo es que como cuando vamos a otros destinos nos pongamos en manos de los expertos, ¿no? En este caso pues tenemos a los turoperadores, a los guías turísticos, que pueden contratar un guía turístico para que te hagan un tour guiado en la ciudad o bien a un turoperador para también ir a Bahía de Quino, a las dunas, en fin. Ahorita tenemos, por ejemplo, lo que es la pista de hielo en el parque infantil, que recordemos que está de manera gratuita. Esta se inauguró el 17 de diciembre y va a estar abierta hasta el 17 de enero. Esto es de manera gratuita, todas las edades, niños y adultos. Y ahí te dan un equipamiento, una asesoría de parte de un instructor. El horario es desde las 12 de mediodía hasta las 8 de la noche. Y son alrededor de 45 minutos los que se disfrutan de la pista, pues para dar paso a las demás personas, ¿no? También tenemos lo que es en el Teatro El Mentidero, ahí en el centro histórico de la ciudad. Ahorita se está presentando la obra de teatro Huevos Rancheros. Va a estar desde el 20, bueno, está desde el 21 de diciembre y va a estar hasta el 30 de diciembre. Las funciones son todos los días de la semana a las 8 de la noche. Los boletos van desde los $280 hasta los 350. También tenemos por otra parte lo que es el Christmas Show. Esta, pues bueno, es una opción muy bonita, la verdad, un recorrido con estructuras iluminadas, que la iniciamos desde el 9 de diciembre y vamos a estar hasta el 30 de diciembre con esto en las instalaciones del Expogán. Y pues es de martes a domingo, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. La entrada viene con un costo de $50, es gratis para menores de 2 años y personas de la tercera edad, ¿no? Y también personas con discapacitadas también pueden entrar de manera gratuita. Y pues bueno, tenemos otras opciones como San Pedro, ¿no? Que sobre todo si venimos de fuera y también los locales, hay que ir a desayunar ahí riquísimo. Recordemos que tenemos a los ganadores de la tradicional muestra gastronómica de San Pedro, que ya la vamos a tener de nuevo este año que viene. Ahí los ganadores del mejor caldo de queso que podemos comer según la votación de los jueces, pues es en Taquería Víctor, el mejor burro de carne con chile, en los burros y tamales Teresita, el mejor tamal de carne, Taquería Lexa. Pero pues realmente tenemos todo un corredor gastronómico en San Pedro que debemos de disfrutar. Y bueno, como te comentaba, creo que es muy importante ir a las manos de los expertos, que les quiero dejar los teléfonos. Por ejemplo, para algún tour con los turoperadores, se pueden comunicar al teléfono 6624-538024. Ahorita se está promoviendo mucho un recorrido que es a las dunas de San Nicolás. El clima está ideal para esto. Y tiene un costo de $980 ida y vuelta, incluye paseo en kayak, y esto es a partir de un grupo de 8 personas en adelante, ¿no? Que ya se ponen de acuerdo directamente con el tour operador. Y ya si quieren un guía turístico en la ciudad para que vayan con un recorrido guiado, con explicación y todo, al Cerro de la Campana y a todos los lugares emblemáticos de la ciudad, les paso el teléfono de la presidenta de los guías turísticos de Hermosillo, bueno, de Sonora, que es Ivonne Quintero, y el teléfono es 6621-040386. Muchísimas gracias, Fernanda, por los comentarios, por las recomendaciones y por recordarle a la gente que Hermosillo es una ciudad muy interesante para visitar, para divertirse, que para todos aquellos que opinan y que pueden llegar a creer que en Hermosillo no hay nada que hacer, pues mira nada más toda la barra de opciones que diste y por qué Hermosillo es la mejor ciudad del mundo, Fernanda. Claro que sí, ¿no? Y bueno, además recordarles que también en lo que es el Jardín Juárez, que estamos teniendo diferentes presentaciones ahí con grupos referentes pues, a todo el tema de la Navidad, lo que es el día 5 de enero,
vamos a tener la última presentación, que ya es la recta final del Tianguis Navideño, donde va a haber una presentación con personajes de Disney, de Showtime, Pintacaritas, etcétera, de 4 a 6 de la tarde en el Jardín Juárez, el 5 de enero. Y el trolebús Hermosillo, retomamos los recorridos a partir del 6 de enero, con la ruta de la cerveza artesanal y el Bacanora, los recorridos a los museos, el recorrido histórico tradicional y también el de visita a Casa de los Duendes. Y muy importante, invitarlos a la Vía Activa los domingos. El domingo 8 de enero vamos a tener la tradicional Rosca de Reyes, que la hacemos con la Universidad Vizcaya. El año pasado fue de 120 metros, entonces bueno, vamos a ver ahora cuántos son los metros que vamos a tener. Los invitamos ahí el 8 de enero a partir de las 5 de la tarde en el Centro Histórico de la Ciudad, en la Plaza Fargo. Muchísimas gracias, Fernanda. Al contrario, a ti, Priscila, y que estén muy bien. Excelente día. Son 8 de la mañana con 26 minutos. No sé si...